¿Qué tal, gente de YouTube? Pues habla Master Top con un nuevo video para el canal, gente. Y en el día de hoy es un día bastante especial porque ya salió la nueva versión, la versión número 9 del parche Pro Evo Colombia, versión 9 para nuestro amado y queridísimo PC. Y así que, gente, hoy vamos a hacer la review de este PC y de este parche para ver pues qué novedades trae y verlas, y que ustedes también lo vean, y si les gusta descargarla, que aquí abajo va a estar el link de descarga para que usted lo descarguen. Y también van a ver dos videos, dos partes de mi amigo Macasia TV explicando cómo se instala este parche por si tú no sabes. Y también te recomiendo que tengas el P6 limpio, sin ningún parche, para que no te salgan problemas, porque si yo pues obviamente tuve un problema cuando instalé este parche, que tenía otro parche, lo instalé encima y me salían muchos errores. Así que luego mi solución fue descargar el P6 limpio e instalar este parche nuevo. Así que no tuve ningún problema y es esto lo que están viendo. Este es el parche nuevo, nueva interfaz bastante bonita. Me gustan los colores y como pueden ver debemos jugar partido, Liga Master, Liga. Díganme si quieren una liga, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Tenemos copa, entrenar, editar, opciones, copa del mundo, partido al azar o partido bastante buenos que se pueden venir en próximos videos. Online, también, gente, ya habilitaron o activaron el online en estos días, o no sé si ya lo activaron, pero tengo que ver. Y esperemos que subamos algunos partidos online así con otros youtubers, así que esperemos que salga todo bien. Y el salir, gente, vamos a jugar un primero vamos a ver las plantillas, obviamente plantillas actualizadas a mayo de 2020. Vamos a ver fútbol colombiano que nos interesa a nosotros. Aquí tenemos pues Millonarios, Junior, ahí pueden pausar el video y ver Santa Fe, Nacional, Tolima, Cali, Medellín, Once Caldas, Envigado, Jaguares, Equidad, Pasto, Boyacá Chicó, que es uno de los ascendidos, Águilas Doradas, Alianza Petrolera, Patriotas, Bucaramanga, América, Pereira, que es el otro ascendido, y el Cúcuta. Y si se pregunta para los hinchas del Unión Magdalena, sí, aquí está también el Unión Magdalena, está aquí. Aquí está con todos los jugadores. Obviamente no todos tienen la cara hecha. Por ejemplo, Ricardo Márquez sí la tiene. Y está el nuevo uniforme del Unión Magdalena, gente. Como pueden ver, está el nuevo uniforme del Unión Magdalena. Muy bien ahí, muy bien. Así que, gente, vamos a ver, revisar otras caras, pues otras caras más conocidas. Aquí tenemos el Barcelona con Griezmann, Messi. Ahí está Messi, Braithwaite, nuevo fichaje, Dembélé. El Real Madrid por aquí con Asensio, Benzema, Bale, Vinicius. Para los amantes o hinchas del bicho de Cristiano Ronaldo, tenemos a Dybala. Y aquí tenemos a Cristiano Ronaldo con su nuevo corte de cabello, el nuevo corte de cabello que se ha hecho. Y ahora sí, gente, vamos a jugar un pequeño partido para probar, porque hay unas nuevas cosas, También vamos a ver la interfaz de partido, los marcadores y todo. Vamos a cambiar aquí para jugador. Y vamos a jugar que un clásico, vamos a jugar este Boca contra River. Vamos a Boca contra River. Ahí están los uniformes actualizados, el de Boca que ahora patrocina Adidas. Y aquí tenemos también los balones. Los balones también están 100% actualizados a este año. Como pueden ver, el balón de PES 20, el balón de la Champions 2020, la final, el de la Europa League, Copa Libertadores, Mundial de Clubes, la Liga Santander, la Premier League, que es un balón que me gusta mucho y vamos a utilizar en este partido de hoy. Y tenemos varios estadios también. Aquí en la descripción también está en el link que les de descarga para descargar el parche. Está dentro estadios, bastantes estadios. Así que eso fue lo que descargué. Vamos a jugar aquí en el Estadio Sevilla, parece bien. Y bueno, vamos a darle. Aquí vamos a elegir los marcadores. Muy bien, vamos a coger ese normal. Y vamos a darle al partido, gente. Vamos a ver cómo nos va la interfaz. Este, como pueden ver, la interfaz de la formación antes del partido. Y aquí está, vamos a jugar de noche, Sánchez Pizjuán. Ahí está la interfaz del Pro Evo Colombia, Pro Evo Colombia 6, Soccer 6, como dice ahí. Y ahora miren la interfaz nueva, tienen como unas luces iluminando los escudos, bastante bonita. Y vamos a ver los jugadores. También, gente, también mejoraron algo bastante fundamental, algo muy bacano. Y es esto que les voy a mostrar ahora. Esto, aquí está, vamos a ver. Aquí, vamos a irnos acá. Y es la contextura de los jugadores. Ahora los ve como más formidos, más fuertes, más delgados. Y esto fue lo que hicieron. Ahora tienen una nueva, como una nueva horma.
los creadores de los parches y todo eso crearon una nueva horma y ahora se ven los jugadores un poquito más reales, como más, pues, más formidos, más como se ven ahora en la época futbolística. Y vamos a ver cómo ven los marcadores, el Pro Evolution Soccer 6, muy bonito y todo, muy bonito. Ahí estamos jugando, está excelente, es muy muy buen parche. Siempre me ha gustado el parche de Pro Evo Colombia, siempre lo he utilizado, no he utilizado ninguno más. Y ojo con esa faltica. Ahí está la primera amarilla, ¿no? Sí, vamos a ver si la clavamos aquí. Si la clavamos, dejen su like. Si no, también. Dejen su like, de todos modos, dejen su like. Ahí está, Mauro Zárate. Ahí está, como pueden ver, encima del jugador, el marcador, el nombre y el logo del Pro Evo Colombia 6. Que eso, pues, también es una novedad para ellos, porque lo agregaron. Así que vamos a ver si hacemos un golcito por aquí. Y pues bueno, como pueden ver, gente, ya los jugadores se ven bastante diferentes. Se ven bastante diferentes. Muy bien. Muy bien que siempre vayan mejorando. Que siempre vayan mejorando esta comunidad del P6. Me gusta muchísimo, porque yo siempre comencé con este P6. Y me gusta muchísimo que estén mejorando día a día. Así que, no sé, díganme en los comentarios si quieren que hagamos una Liga Master, alguna liga, alguna copa o lo que ustedes quieran. Así que, gente, este fue la review del parche Pro Evo Colombia versión 9. Y bueno, gente, nos despedimos con una tanda de penalti, Colombia contra Brasil. Ya saben que aquí abajo va a estar todos los links para que puedan descargar el parche. Aquí abajo va a estar un link para que puedan descargar el parche. Y también los videos de mi amigo de Macasia TV para que sepan instalar el parche, para que sepan cómo se instala. Así que también pueden ver el nuevo uniforme de la selección Colombia. Muy bien, aquí Coutinho. Nada, Coutinho, nada. Coutinho, nada. Vamos, Coutinho. Nada, Coutinho. Va Luis Díaz. Luis Díaz, Guajiro. Bien, ahí está la pegada. Muy bien, muy bien. Ahí está, como pueden ver, el balón nuevo. También botines nuevos. Guantes nuevos para los arqueros. Muy bien. Ay, mira, quedó el mero. Al medio. Y va James. James. Muy bien, muy bien. Muy bien, James. Fundamental, amigos. Va Paquetá. Vamos, Paquetá. La tapó Opina, Tú tranquilo, dice Opina. Y vamos, Mateo Uribe, que no es especialista en patear penalti, porque ya lo sabemos. Así que vamos a tirarla allí. Ah, me iba a tirar en medio, me iba a quedar en medio, weón. Bueno, gente, se nos complicó esta vaina. Ahí está, muy bien, Wilmar. La clava ahí abajo, muy bien. Ahí está, la despedimos. Casemiro, vamos a ver si la bota. Casemiro. A ver si se la tapamos. Y gana Colombia, gente. Ya saben que aquí abajo va a estar todo. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y, gente, nos vemos en el próximo video.